Muchas gracias. Me permitirán, en primer lugar, agradecer a las autoridades valencianas por su muy amable acogida y también quiero agradecer a la Universidad de Valencia que acoge aquí la conferencia final de este programa sostenuto, de este proyecto sostenuto. que nos ha reunido a todos desde hace varios meses. Para esta mesa redonda, nuestro tema principal es reflexionar sobre el papel de la cultura en cuanto se trata de un factor de renuevo del proyecto europeo. ¿Para qué puede servir la cultura? Voy a abrir un paréntesis. Observarán que me dirijo a ustedes en francés. Lo siento mucho. Hubiera deseado hablarles en español, pero me es totalmente imposible. Así que tenéis uh, um, cascos y hay traductores, así que supongo que me pueden seguir de todas formas. Bueno, vuelvo a nuestra mesa redonda, que tiene tres participantes. Y esta mesa redonda tiene que reflexionar sobre la cultura como base del renuevo del proyecto europeo. Y hablar del renuevo del proyecto europeo, pues efectivamente es necesario hoy en día. Europa está en plena crisis, una crisis muy grave que fue al principio una crisis total financiera, bancaria, con crisis de los particulares y ahora estas deudas soberanas, es decir, que son los estados que ya no pueden pagar sus deudas. Una crisis bancaria, una crisis presupuestaria, financiera, una crisis monetaria. Nuestro pobre euro... Está en muy mala situación. Esto ha conllevado una crisis social. En algunos países, incluso una crisis política con cambios de gobiernos. Los españoles lo saben, los italianos también, los griegos también. Y finalmente, una gran preocupación porque. ¿Acaso no? Es el sistema en sí que está en crisis. La base, los fundamentos de la construcción europea que estarían en crisis, y no solamente las finanzas públicas, de manera totalmente coyuntural. Y, efectivamente, yo creo que hay una crisis, una muy una crisis muy fuerte que afecta. A puntos muy fundamentales. No es algo superficial ni coyuntural, es algo mucho más profundo. En esta situación, ¿qué puede hacer la cultura? Pues aparentemente parece una pregunta un poco rara. La crisis que alcanza a Europa hoy en día es una crisis, en primer lugar, económica. Muy materialista. Es una crisis en la cual no se para de hablar de dinero, de moneda, de déficit, de presupuestos. Estamos en el mundo del dinero. Y la cultura llega con, sus, con las artes, las bellas artes, las ideas, más o menos refinadas, sofisticadas. Valores más o menos buenos, pero digamos que es el mundo del espíritu que se opone al materialismo, orientarse hacia la cultura para que ayude, para pedirle ayuda, para salir del foso, para que nos ayude a salir de la crisis y que nos ayude a renovar el proyecto europeo. Vamos es colocarle a esta cultura una enorme responsabilidad en sus hombros. ¿Qué puede hacer la cultura? Pues puede hacer muchas cosas. No voy a extenderme sobre la primera cosa que nos ocurre y cuyos oradores que me han precedido ya han hablado ampliamente. La cultura puede perfectamente reforzar el dinamismo económico. Y en los tiempos actuales es muy importante. Las actividades culturales pueden crear empleos, suscitar, reforzar el dinamismo económico en todos niveles, en las ciudades, regiones, países. O sea que el campo es muy amplio, el abanico es amplio, y hoy en día, eh, al final de la tarde y mañana todo el día, vamos a multiplicar los ejemplos concretos de experiencias o de actividades culturales que han tenido una consecuencia económica muy provechosa. Y hace pocos minutos el señor Rafael Ripoll insistía sobre esto con mucha razón. Yo creo que podemos hacer mucho y tener. Un retorno económico interesante a partir de actividades culturales. Ya veremos lo que funciona, lo que funciona muy bien, lo que funciona menos bien, por qué no funciona tan bien. Pero la cultura puede ayudar al desarrollo económico. Y hablamos de la industria cultural, una industria del audiovisual, la industria del turismo. Estamos en el mundo de la economía. La cultura es un pretexto. El resultado se valora en riquezas financieras. La cultura produce riqueza financiera. Claro, nos puede preocupar un poco esta situación. La cultura produce riqueza. Perfecto. Enhorabuena. Perfecto. Pero ¿qué cultura? No olvidemos el contenido del mensaje cultural que nos permite ganar dinero. Yo no estoy segura de que algunos espectáculos o tendencias un poco racistas, porque permiten ganar dinero, están bien. Oui, globalmente, sí, globalmente la cultura puede ser un factor de desarrollo económico y tanto mejor, pero no podemos quedar indiferentes frente al contenido del mensaje, porque el mensaje puede chocar o chocar con principios y entonces la ganancia financiera, si se traduce para una difusión de ideas peligrosas, pues puede desembocar en un saldo negativo. Es una observación que quería hacer entre paréntesis. Segundo campo en el cual la cultura puede aportar innovación y renuevo y renovación puede aportar, por tanto, el progreso. Es un ámbito en el que a un campo que ha notado, que ha indicado el señor Ripoll el ámbito de las relaciones sociales. Y actualmente en Europa eso es muy importante. Efectivamente, en el continente nuestro ahí existen tensiones entre grupos sociales que no pertenecen sistemáticamente a las mismas culturas y que viven mal. El conviven mal es el problema de las minorías en Europa Central, son los problemas de los inmigrantes, son los problemas sociales, las diferencias sociales entre los ricos, los pobres, los centros de las ciudades y las afueras. Eh, son las tensiones entre viejos y jóvenes, hombres y mujeres. O sea que estamos en un conjunto, en la Unión Europea, en el cual existen pueblos diferentes, culturas diferentes, grupos diferentes, y para convivir todos juntos tenemos que hacer unas cuantas cosas. Y la cultura, las relaciones interculturales, el conocimiento de la cultura del otro pueden contribuir a mejorar la situación. Y pienso que en estas dos jornadas... Veremos muchos ejemplos concretos que demuestran que la cultura puede permitir el superar unas cuantas incomprensiones y tensiones. Siempre ha tenido... Un papel, y yo recuerdo la época en la cual yo dirigía el Consejo de Europa después de la caída del muro de Berlín en el 89. Y en toda la Europa Central existían tensiones por muchas razones, a veces históricas, el problema de las minorías nacionales en Rumanía o en otros países. Estas tensiones. Se superaron gracias a técnicas que utilizaban la cultura y actividades culturales que eran medidas de confianza. Se llamaban entonces las medidas de confianza. Hemos multiplicado los encuentros casi siempre culturales en los cuales la gente aprendía a conocerse unos a otros y poco a poco se rebajaban las tensiones. Y se ha podido progresar así. Podría dar muchos ejemplos, pero no es el lugar aquí. De hecho, la cultura desempeña un papel y estas medidas de confianza de base cultural lo hacen a menudo. Puede impedir la aparición de un conflicto violento o después de ocurrir este conflicto violento, fue el caso en los Balcanes después de la guerra, pues puede ayudar a la reconciliación de las personas que han luchado entre sí y poco a poco hace falta llegar a cicatrizar las heridas y estas medidas de confianza y de confianza y la cultura pueden ayudar a superar las heridas que han nacido en este conflicto. Aquí una vez más, como en el caso de la dimensión económica, cuando hablamos de la cultura para ayudar a mejorar las relaciones sociales Está muy bien, está perfecto, pero a condición de que estemos muy atentos al mensaje cultural. Si el mensaje cultural consiste en vanagloriar su propia cultura aplastando la del otro, ciertamente no es el mensaje, el mejor mensaje. Cultura sí, a condición de que el contenido del mensaje cultural tenga cierto nivel y tenga una naturaleza, porque si no puede ser un factor de explosión. Si el mensaje cultural es agresivo, orgulloso o imperialista o con arrogancia, el contenido es importante, pero de manera general, Creo que estamos todos de acuerdo aquí para decir que la cultura puede ser muy útil para ayudar a superar las tensiones sociales, especialmente en las ciudades. Todos los políticos electos en las ciudades conocen estos problemas de tensión entre grupos sociales que no se, con, no se llevan bien al principio a nivel de la región también y a nivel de los estados también. También a nivel de la Unión Europea, en su conjunto, a todos los niveles encontramos esta situación. No voy a extenderme más porque quisiera desarrollar ahora un poco más un tercer sector, un tercer campo en el cual la cultura puede contribuir a la innovación. No es el ámbito económico ni tampoco el ámbito social. Es un ámbito más político y más global. Estoy entrando en un sector en del cual se habla mucho menos que los dos anteriores. En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la cultura, enseguida nos pondremos de acuerdo. Pero en este tercer ámbito es más delicado. Voy a intentar decirles por qué considero que este... Tercer campo es hoy en día importantísimo para el futuro de Europa. Ya lo hemos dicho, estamos en plena crisis y necesitamos profundas reformas. Las necesitamos en las grandes políticas que estru estructuran la sociedad eh, europea. En Europa, actualmente se está a favor continuamente de reformas económicas en el ámbito social en, la, en cuanto a la protección del medio ambiente etcétera etcétera es el caso en el, los documentos que conocen perfectamente el documento de la Comisión Europea 2020 2020 conocen también la agenda cultural de la Comisión en la era de la globalización y uh, también leen los discursos del señor Barroncho, del uh, Van Rompuy, del presidente del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un montón de documentos que nos dicen hace falta reformas, hace falta creatividad, hace falta innovar. Y cuando consideramos estos textos, nos damos cuenta de que la imaginación es bastante modesta. ¿Y por qué? La clase que nos dirige que sea de izquierdas o de derechas, los que dirigen Europa hoy en día no han sido formados para realizar innovaciones profundos, lo queramos o no. Vivimos desde hace años con un pensamiento dominante o una idea que hace que es muy difícil plan cuestionar las bases fundamentales del sistema. Y especialmente en el caso del pensamiento económico, que poco a poco se hace la obra, se transforma en la obra de puros expertos técnicos los a veces a menudo anglosajones partidarios de un liberalismo o de un capitalismo que se ha transformado en un capitalismo financiero que dentro de la clase de los políticos pone en tela de juicio. Yo quiero ser prudente porque estoy en una universidad, una facultad de economía. Eh, quizás me agredan a la salida. Así que voy a ir suave, suave, do, do, no voy a pasarme. Por supuesto, estoy, caricura, estoy haciendo una caricatura, pero en estas condiciones es muy difícil el imaginar unas fórmulas realmente innovadoras. Vamos a imaginar reformas, sí, pero dentro del sistema el marco no se cuestiona. Intelectualmente no llegamos a cuestionarlo realmente. Y la economía... Si queremos superar un poco las pequeñas reformas, haría falta que la analicen no solamente los economistas, pero también por historiadores, sociólogos, psicólogos, especialistas de las cuestiones sociales, por especialistas del medio ambiente, por juristas. Y al final, la economía debería ser estudiada, examinada, reformada en función de un proyecto político global. Es con respe es respecto de los objetivos de la sociedad, que juzgaremos el valor de un cambio económico no es porque las reglas económicas habrán sido respetadas. eso es otra cosa. cómo no conseguimos Juzgar la economía con respecto de un proyecto político global llegamos a menudo a unos a unas soluciones estrechas superadas porque no han sido concebidas en, con una perspectiva amplia y prospectiva. Para resumir podemos decir que en Europa hoy en día tenemos excelentes especialistas pero especialistas que no son lo suficientemente cultivados, ocultos, si me atrevo. Es decir, teniendo una visión más global que solamente la cultura puede otorgar realmente. Y en estas condiciones es casi imposible el proponer un proyecto europeo verdadero con un sentido, teniendo un sentido. Los expertos, los técnicos son pocas veces visionarios, capaces de innovar realmente. Y Europa, sin embargo, hoy en día necesita un proyecto que sea realmente innovador. En el pasado. La construcción europea se basaba en un proyecto ya que los padres fundadores, ellos sí que tenían una verdadera cultura y es la razón por la cual su proyecto tenía un verdadero valor y tuvo y conoció el éxito, el éxito que conoció. Los padres fundadores en los años 45-50 habían observado mucho, habían reflexionado mucho. Y la cultura, en el sentido amplio de la palabra, les guió en todo cuando lanzaron esta construcción europea. Eh, la cultura les ha abierto la vía, la, indicándoles el zócalo sobre el cual, los cimientos sobre los cuales tenían que crear esta reunión de los pueblos europeos para que se reconcilien y que construyan una paz. Dur, sostenible y estos cimientos culturales fueron los valores humanistas y democráticas que, afirma, que se afirmó en los 1950 en la, en la Convención Europea de los Derechos Humanos y la construcción europea europea empezó con esto es decir el reafirmar el apego de los europeos los padres fundadores a estos valores culturales profundos de la civilización europea. Empezaron con esta afirmación. Desde entonces estos valores son el cimiento que une a los europeos y les protege contra la vuelta a la barbarie que Europa conoció en los años 30 y que es una amenaza permanente Europa ha conocido la barbarie en los años 30 y puede volver a conocerla en cualquier ocasión. Y esta formación de naturaleza cultural de estos valores es lo que ha protegido la Constitución Europea durante 50 años contra esta vuelta, este retorno de la barbarie. Y eso explica lo que ocurre en Hungría, por ejemplo con el presidente actual que puede parecer una amenaza porque nos parece que Hungría está olvidándose de estos cimientos cultu culturales y, y está entrando en una vía que no reproduce que no mantiene que no consolida el apego a estos valores de la democracia y esto es gravísimo porque esto va Atacando del interior la construcción europea. Y la barbarie, como lo sabemos, es lo contrario del opuesto a la cultura. La cultura es nuestra protección contra la barbarie. No olvido que estamos ahora en España, que conoció la guerra civil y un y un personaje de sinistro ha pronunciado esto diciendo cuando oigo la palabra cultura desenfundo mi pistola no se estaba equivocando en cuanto a la Diana cuando uno tiene inclinaciones totalitarias está en contra de la cultura y si queremos un proyecto de sociedad que sea respetuoso de la democracia libertades y respetuoso del otro, hace falta unos cimientos culturales. La cultura es nuestra protección y Europa debe reafirmarlo claramente. Por supuesto, hoy hoy en día estamos en 2012 y las cosas han cambiado un poco con respecto del 45, del 1950, es verdad. Y la necesidad para la Unión Europea, sin embargo, de tener un proyecto global, un proyecto político, permanece importante y este proyecto también debe incluir una dimensión cultural importante ya que da su, todo su sentido al conjunto ahora bien y lo echamos de menos hoy en día esta dimensión cultural parece pasar en segundo a un segundo nivel estos 50 últimos años la economía Sí, señor profesor, tenía razón. Ha invadido el paisaje la, haciendo del mercado y del dinero los objetivos principales de la Unión Europea. Bueno, estoy de acuerdo que es una caricatura, pero lo digo a pesar de todo, incluso exagerando un poquito. La manera de pensar Europa es casi exclusivamente materialista. No quiero infravalorar en la crisis de hoy hasta qué punto es necesario eh, satisfacer las necesidades materiales, materiales de la gente y estoy a favor del... La eliminación del paro, etcétera, por supuesto, eso hace falta hacerlo. Pero cuando digo que Europa se ha vuelto materialista o casi exclusivamente, es porque no se habla de otra cosa. Es el objetivo único y todo el resto viene después. En estas condiciones, no es de extrañar que este proyecto europeo parezca a los ciudadanos de a pie, les parezca frío, tecnocrata, tecnocrático, ave, sin corazón y sin alma. Sobre todo en periodo de crisis, porque en periodo de crisis las personas necesitan un calor humano y necesitan una solución material, es verdad, pero también de generosidad y de comprensión. Y debemos confesar que la economía no está hecho para eso. Para volver a dar vida al proyecto europeo, Debemos, por supuesto, reactivar la economía, es indispensable, pero también dar de nuevo a la cultura un lugar esencial. Esto incluye la cultura del pasado, porque Europa ha acumulado un patrimonio material y espiritual enorme que debe alimentar nuestras acciones de hoy y mañana a dos niveles. Pero esto incluye también. La creatividad, la innovación, la imaginación necesarias para construir la Europa futura. Y podremos construir la Europa futura partiendo del pasado, conociendo este pasado, después de haber asimilado este pasado y superándolo para construir el futuro. Esto incluye también la creatividad cultural. En particular. Ahora bien, constatamos que los documentos oficiales, hablaba del documento 2020 y otros más, pues estos documentos quedan por debajo de lo que hace falta para innovar realmente. Siempre se está hablando de la economía del, de los conocimientos, del saber. Pero, ¿qué hay detrás de este saber? Tenemos la impresión de que se trata sobre todo de un saber técnico, preciso, útil de inmediato. Pero el conocimiento histórico, filosófico, más profundo, no es lo que se está buscando detrás de la economía del saber. Y cuando miramos en el capítulo de la economía del saber, hace falta aprender los idiomas. Eso es verdad. Los fallos demuestran que hay lagunas que no se han colmatado. Hace falta saber utilizar los medios informáticos. Es verdad, y esto es parte de los conocimientos o del saber que la nueva generación debe dominar. Hace falta saber gestionar o llevar un equipo. Hace falta aprender la contabilidad, las reglas de gestión. Muy bien, todo eso está muy bien. Pero basta. Y yo digo, pues no, no basta. En un mundo que cambia rápidamente y profundamente, no basta cambiar un aparato por otro aparato, más uh, con más prestaciones, pero hace falta tener perspectiva, criticar, saber criticar lo que existe, ser capaz de imaginar otros sistemas, otros conceptos fundamentales, otros mecanismos diferentes de los anteriores. Estamos viviendo viviendo en un mundo en el cual las ciencias y las técnicas evolucionan muchísimo, pero un mundo en el cual la sociedad y los individuos siguen la pendiente del conformismo, de la falta de imaginación y de una creatividad bastante perezosa, de manera que en definitiva los cambios siguen muy superficiales. Es mediante la cultura, una cultura viva, exigente y profunda, que podremos realmente hacer avanzar la sociedad sin ser revolucionaria, pues es realmente mi convicción. Más que nunca, creo yo, Europa necesita un proyecto de sociedad global y política. Un proyecto político en el sentido noble de la política. Y este proyecto necesita una base cultural amplia, profunda, enriquecida por el análisis y la, las propuestas. Una base cultural de gran calidad. Europa lo necesita para sí misma. Otros pueblos en la Tierra, en el planeta conocen esta misma necesidad. Y estamos a orilla del Mediterráneo. El sur del Mediterráneo, que acaba de conocer las revoluciones que conocemos, pues necesita especialmente todo esto, porque aquí tenemos a países que después de años de silencio y de pasividad pues empezaron a ponerse en marcha. Pero ¿en qué dirección van a ir? No lo sabemos bien todavía. Y como lo decía, necesitan una base cultural muy fuerte. Y eso tanto más cuando pensamos en Egipto, en Libia, Túnez, etcétera, y los demás. Acabaré. Citando una anécdota que me parece nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de la cultura en las sociedades modernas. Esta anécdota ocurrió en Berlín hace unos pocos meses a partir de un encuentro bilateral entre los dirigentes de China y los dirigentes de la Unión Europea. Yo no asistía a este encuentro. Me contaron eh, lo que pasó. Y era eso, más o menos. Al principio de este encuentro, el presidente de la comisión pronuncia su discurso, clásico, muy bien. Se habla de intercambios comerciales, de problemas de la moneda china, etcétera. Todo lo que se suele abordar en este tipo de encuentro a base económica, por supuesto. Después empieza a hablar el chino. No sé si era el presidente o el primer ministro. Da igual. Entonces empieza a hablar y empieza hablando de Goethe, de Kant, de Voltaire, etcétera. Es la gente estupefacta no solamente cita a estos grandes escritores o filósofos, sino que les honra. Les por qué dice que son ellos que representan nuestra riqueza? esto se puede interpretar en, de dos maneras. hay un sentido negativo. el chino llega con su potencia y su poder económico y con des precio se dirige a los europeos que pueden apenas cultivar su patrimonio de grandes personajes del pasado, pero hay otra interpretación y es la que me gusta. El chino es consciente de su fuerza económica. Hubiera añadido, dicen, hubiera hablado de su civilización, diciendo hay dos civilizaciones en el mundo que valen la pena, la china y la civilización europea. Así que se situaba él mismo a este nivel y una vez a este nivel honraba la, la riqueza europea que es la cultura procedente de, o sea, en palabras de unos chinos que se han olvidado ser tontos, son muy inteligentes los chinos, pues. Yo creo que nos dio una gran lección y los europeos pues les interesa escuchar esta lección. Ahora voy a ceder la palabra a los otros miembros de la mesa redonda. El señor Alindica tiene la palabra.